Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial para hacer los quilts con Ale Balanzario. Y en este tutorial te voy a platicar un poco sobre qué son los quilts bloquecitos de febrero y qué quilt voy a estar trabajando. Y si quieres acompañarme a hacer la tuya al mismo tiempo, me va a dar mucho gusto. La idea original es de una quilter muy linda de Argentina. Su nombre es Graciela Ferrari. Y cada mes de febrero invita a sus seguidores y a sus alumnas a hacer un quilt llamado Bloquecitos de Febrero. Este quilt que estás viendo, que tengo aquí presentándote, lo hice siguiendo sus instrucciones en el año de 2022. Y es un quilt donde se trabajan 28 bloquecitos para cada año, solamente que este año nos toca trabajar 29. Y en este año ella va dando los temas de que se deben de hacer cada semana y deja la libertad a sus seguidores y a sus alumnas de seguir la técnica con la que más te guste hacer o que quieras trabajar, y por lo tanto estás viendo este quilt que yo hice con ella. En esa ocasión el primer tema fueron flores. Yo hice macetas con flores para hacer el quilt un poquito más largo. El segundo tema fue para la segunda semana, fue casitas, y puedes ver las casitas que hice, una para cada día. En la tercera semana fueron canastas, y aquí están las canastas que yo hice. Y la cuarta semana eran caracteres o personajes. Entonces, yo hice las muñequitas de patchwork que vemos con mucha frecuencia. Y como resultado final, al terminar el mes, pues terminas ya con un lindo quilt ya terminado de buen tamaño. Tiene el tamaño para una cuna. Y también tomo esto porque les pregunté qué quieren hacer, y muchas de ustedes me dijeron que quieren hacer quilts para cunas o para bebés. Entonces esta es una linda idea para hacerlos. Ahora, yo voy a doblar este quilt y lo voy a retirar porque este ya está hecho. Ese año no hice tutoriales. Este año le pedí permiso a Graciela de que si podía yo, al ir haciendo mi nuevo quilt, ir pudiendo a compartir los tutoriales, las medidas, los patrones que voy a estar utilizando, por si ustedes también quieren unirse a la diversión de hacer este nuevo quilt. Puedes ver que ya tengo aquí preparada esta la tela con la que voy a estar trabajando. Este año Graciela invita a hacer un quilt pequeño, a marcar sobre una tela. Puedes utilizar manta, una tela de algodón o una tela para el quilting del color que tú quieras y del tamaño que tú quieras, y hacer, trazar 30 cuadritos. Vamos a trabajar 29 más uno extra, que vamos a poner la etiqueta aquí del quilt, el nombre del quilt, quién lo hizo, el año que lo hicimos y todo. Yo voy a estar trabajando con cuadros de 4 por 4 pulgadas. Y puedes ver que ya los tengo trazados con la ayuda de la regla y un lápiz. Puedes poner guata entre las dos telas. Yo no lo voy a utilizar porque quiero que me quede un quilt delgado. Y aparte, por la técnica que voy a estar usando, que es el apliqué, me va a crear la tercera capa. Casi vamos a estar cubriendo esta tela y vamos a lograr un efecto muy bonito. Una vez que ya tuve trazados los cuadritos que voy a tener, puse la franela boca abajo para que me quede el derecho de la franela viendo hacia abajo, y puse seguritos para que me mantengan las dos telas listas. Ahora, una vez que ya la tengo así, voy a pasar a mi mesa de trabajo para enseñarte los primeros pasos de los primeros cuadritos, porque vamos a empezar a partir de esta semana a trabajar los 7 cuadros que corresponden esta semana. La idea es hacer diseños sencillos, diseños simples, si lo quisieras hacer con bordado, si lo quieres hacer a máquina, y hacer un rato de costura, 15 minutos, media hora o el tiempo que tú tengas, a hacer un cuadrito al día. Entonces vamos a empezar. Cuando ya tengas lista tu tela y
con lo que vas a trabajar la tela de abajo y la guata, puedes empezar a trabajar en tu mesa de trabajo. Ahora, yo voy a posicionar bien el quilt para que puedas ver cómo voy a empezar a trabajar la primera línea. Puedes ver que ya tengo unos patrones hechos, los vas a poder descargar en mi blog y puedes seguir los mismos patrones, puedes modificarlos o puedes hacer tu quilt a tu propia idea con tus propios patrones. El enlace a la página de Facebook de Graciela te la voy a dejar en la caja de descripción del video y también lo vas a poder encontrar en la página de Facebook. Corté un cuadrito de tela de 4x4 con su costura y lo voy a colocar en el primer cuadro. No va a quedar así cuando ya lo termine de trazar. Después vamos a ver qué vamos a hacer ahí. Después, el siguiente cuadro que voy a hacer una flor. Aquí ya tengo los pétalos. Los voy a colocar para poner alfileres, poner hilván y utilizar la técnica del apliqué para ponerlos. Cuando estén los cuatro pétalos ya cosidos o aplicados, voy a poner el centro. El siguiente patrón que voy a poner va a ser un círculo con una estrella. Y lo voy a poner de esta manera. El siguiente patrón que voy a poner es un gato y lo voy a poner de esta manera. Ahora voy a poner alfileres, voy a hacer el hilván y voy a empezar a hacer el apliqué. Recuerda que tienes un curso en completo para hacer el apliqué. Puedes usar cualquiera de las técnicas que yo te doy para hacer las piezas de apliqué. Voy entonces a trabajar en estos cuadros para después enseñarte los otros tres patrones que voy a trabajar. Poco a poco voy a ir avanzando a seguir trabajando en los cuadros de este nuevo quilt bloquecitos de febrero. Y como puedes ver, una vez que hice la aplicación del cuadro, empecé a aplicar las piezas que van sobre esta pieza. Y son simplemente piezas de tela cortadas en forma de cuadro, se dobla la costura, se aplica y después se hace el acolchado. En la pieza de la flor, cuando terminé de hacer la aplicación de cada pétalo, cosí el centro o apliqué el centro y después hice un aplicado y después para darle un toque más country estoy haciendo el aplicado, digo el acolchado con costuras puntadas grandes y con un hilo en color gris oscuro. De igual manera ya empecé a hacer el acolchado de la primera línea con el mismo tipo de puntadas. En el tercer cuadro escogí hacer el círculo con una estrella. Ya tiene un acolchado muy sencillo y después puse puntada de nudo francés con tres hebras de hilo tipo mouliné y dejando espacios. Estas puntadas sí pasan a atrás cuando se me olvidó empezar a meter la aguja entre las dos telas, pero queda bastante bien. El siguiente cuadro es la aplicación de gato con un bordado muy simple para hacer las patitas del gato, la cara del gato y la corbata del gato. Todas estas puntadas están hechas con punto atrás, a nudo francés en los ojos y nudo puntada de cadena en la corbata. Puedes hacerlo del color que tú quieras. El siguiente cuadro uní cuatro cuadros de tela y una vez que estuvieron unidos, dibujé, puedes ver aquí la marca que dibujé para hacer el círculo, corté el círculo con la costura, después lo doblé y lo apliqué. Una vez que estuvo ya aplicado, hice el acolchado y ahorita estoy haciendo el acolchado con hilo color gris y paso hasta abajo de la costura. De esta manera voy a seguir trabajando haciendo las diferentes piezas que voy a estar haciendo, 7 para la primera semana y poniendo puntadas de bordado y el acolchado. Estas líneas voy a esperarme a tener por lo menos dos líneas de aplicaciones para empezar a hacer y no tener que estar dejando o el hilo
o estar haciendo nudo y empezar a hacer otra vez las puntadas. Los seguritos que ya tengo en la primera línea los puedo recorrer para que me ayuden a sostener las dos telas con las que estoy trabajando. Recuerda que puedes suscribirte en el canal porque vamos a estar haciendo proyectos muy bonitos del patchwork y del quilting. Y de esta manera me ayudas a que mi canal siga creciendo y YouTube lo siga poniendo al alcance de más personas que quieren aprender a hacer el patchwork y el quilting. Mientras yo voy a seguir trabajando en los bloquecitos de febrero, te dejo. Hasta aquí voy a parar el tutorial de hoy, pero vas a poder descargar los patrones en el blog y vas a poder empezar a tu quilt. Y al final del mes vas a poder tener terminada un lindo quilt o manta para bebé que vas a poderla usar para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia o para darla como regalo a una familia que va a recibir un nuevo bebé. Espero te animes a hacerla, va a quedar muy bonita y te voy a seguir compartiendo cada semana durante este mes a más patrones y más bloquecitos para hacer. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, recuerda darle un me gusta, un like, a dejar un comentario porque me ayudan a crecer y también ayudan a más personas que están interesadas en hacer sus colchas de parches de que puedan ver los tutoriales. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana.